Estamos en esta edición de Con la Luz que hemos hecho durante todos estos días consecutivos. En esta ocasión le doy la bienvenida a Rafael Uzcategui, quien es coordinador general de PROVEA. PROVEA es una organización defensora de los derechos humanos en Venezuela con más de 30 años de trayectoria. Nacieron a propósito de la masacre del Amparo y PROVEA ha documentado casos de asesinatos en las recientes semanas en Venezuela. Sobre esto vamos a hablar con Rafael. Bienvenido a este espacio en Efecto Cocuyo. Gracias, Lumeli. Gracias a todo el equipo de Efecto Cocuyo y felicitarlos por la increíble labor que han venido realizando en los últimos días y, por supuesto, saludos a la audiencia. Gracias. Bueno, Rafael, lo primero que nos preocupa, nos llama la atención, es saber qué está pasando con la represión. Hay unas cifras de 44 personas asesinadas en el marco de protestas o después de las protestas. Queremos saber cuáles son los casos que maneja PROVEA. Sí, lo primero que hay que decirle a la audiencia es que, a diferencia del año 2017, aquí el cuerpo que está liderizando las denuncias no es el SEBIN, como lo tuvimos hace 2 años, sino el FAE, que es un grupo estilo comando, que fue creado coincidencialmente también hace 2 años, para trabajar en el abordaje de acciones contra la extorsión y contra el secuestro, por lo cual no tiene un abordaje de seguridad ciudadana. Eso es lo primero que hay que decir. No es un cuerpo que esté entrenado para realizar ese tipo de funciones, para, por ejemplo, tener un uso proporcional y diferenciado de la fuerza, un abordaje contencioso, sino que su mirada es un ataque letal, ¿no? Es tomar militarmente un territorio determinado, es utilizar armas de fuego, utilizar, digamos, un equipo que no permita su identificación, la identificación de los funcionarios que están ahí laborando, y finalmente, bueno, una altísima letalidad que no es solamente reciente. Fíjense que el movimiento de derechos humanos del Estado Lara, la red de derechos humanos del Estado Lara, acaba de denunciar que desde agosto del año pasado, agosto de 2018, más de 100 jóvenes habrían sido ajusticiados por el FAE solamente en el Estado Lara, ¿no? ¿En cuánto tiempo, disculpen? Desde agosto de 2018 hasta esta fecha, lo cual incluye, por supuesto, la denuncia, bueno, lamentable, de las personas que fueron asesinadas en el Tocuyo, ¿no? Y esto nos habla entonces de que hay un patrón sistemático de violación de derechos humanos que lamentablemente sigue siendo así por el contexto de impunidad en el que está actuando el FAE y otros organismos, pero particularmente el FAE, ¿no? La omisión del Ministerio Público, digamos, la inacción de la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, la ausencia de investigaciones y sanciones para cualquier funcionario que esté vinculado a alguno de estos casos. Incluso en diversas situaciones más bien se les alienta por su participación en estos diferentes hechos. Entonces, bueno, lo primero es el FAES está liderizando esta situación, ya no es el SEBIN como hace 2 años, todas las víctimas ubicadas en zonas populares, todas por armas de fuego, han sido asesinadas por armas de fuego, y en el caso de las personas que nosotros hemos identificado, que son 35 casos en contexto de manifestaciones, tendría que decirte que han sido ubicadas en 10 estados del país, los mayores casos en el Distrito Capital, seguido por Bolívar y por Portuguesa. Fíjate que el perfil de las personas, de estas 35 personas asesinadas, también nos habla de la estrategia, de los principales modos en la cual la gente, los sectores populares, está manifestando. ¿Por qué? Porque tenemos 25 de estos casos han sido de personas que estaban en cierres de calle, ¿no? Entonces, el cierre de calle como la estrategia privilegiada en las zonas populares para expresar su descontento. Y lamentablemente tenemos 10 casos de personas que fueron asesinadas por estar participando en un saqueo o en un intento de saqueo. Entonces, tendríamos estas dos modalidades, que también es muy diferente a las estrategias de movilización y presión que existieron en el país en el año 2017. Tenemos 2 mujeres solamente, 33 de estas 35 serían hombres, y tenemos ahorita que el hecho de que estén adolescentes privados de libertad y siendo asesinados también está siendo de interés para la opinión pública. Tenemos 3 casos, 2 de ellos estaban participando en un saqueo en el estado Bolívar, de 17 años, 2 adolescentes de 17 años y una persona también en el estado Bolívar, de menor edad, de 16 años, que estaría involucrada, pues, en un cierre de calle, ¿no? Entonces, esos son algunos de los perfiles que tenemos de esta situación. Pero como tú lo sugeriste, también tenemos otros casos que estamos documentando que es posterior a la protesta. El FAE está realizando operativos de seguridad y de inteligencia
posteriores está ubicando a personas que presuntamente, según los testimonios de los familiares, participaron en una movilización y en esta base de datos tendríamos 8 casos, ¿no? Entonces, 35 más 8 casos posteriores a la protesta son los que tenemos documentados. Ha sido difícil la corroboración de los datos, hay mucho temor, mucho miedo. Y por supuesto, mientras nosotros no podamos tener contacto con familiares, con allegados a las víctimas, no podemos incluirlas en nuestra base de datos. Ok, fíjate, hay un patrón, como lo has descrito, en la actuación de este cuerpo de seguridad, que es FAES, que además fue creado hace 2 años y que tú explicabas, pero quisiera que lo hiciéramos como más, menos formal, para que la audiencia lo entienda más, que no se le podía identificar a estas personas que participaban en estos operativos, porque llevan máscaras. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la vestimenta que llevan? Sí, bueno, son equipos comandos que están encapuchados, es decir, solamente se les pueden ver los ojos, tienen armas de guerra en la mayoría de los casos, y todos los allanamientos son sin ningún tipo de orden judicial. Lo que hacen es tomar una comunidad, una zona de manera militar, que no permiten que nadie entre ni salga, y allí, digamos, son privadas de libertad de manera masiva los hombres mayores de 14 años. Fíjate que ahorita hemos bajado la edad con respecto a lo que sucedía en el año 2017. El propio Foro Penal denunciaba la existencia de 77 adolescentes privados de libertad en este momento. Y eso, por supuesto, hace que si un funcionario se excede, si un funcionario actúa de manera arbitraria o abusiva, la víctima no lo puede identificar, no puede decir, mira, porque además algunos de estos delitos son pertinentes para la Corte Penal Internacional, pero la responsabilidad es de la persona, no es del Estado, no es del comando, no es de la FAE, es la persona que en ese caso habría realizado este tipo de actuación abusiva. Así que para ellos es importante, es tan importante que no se sepa quién fue, que además tenemos ahora las denuncias de los familiares en el caso de Caracas, que se están falseando las actas de defunción, ¿no? Y además se le está obligando a los familiares que saben, porque fueron testigos de lo que sucedió, a que las acepten, y el chantaje para que esa persona la acepte es que no le van a entregar el cuerpo de manera rápida. Incluso les han sugerido a los familiares que el cuerpo podría desaparecer. Para Provea, nosotros creemos que el saqueo es un mecanismo de protesta violento, pero es un reflejo, una insatisfacción de una necesidad que no está siendo satisfecha por el Estado ni por una economía normal, y nosotros por supuesto lo contabilizamos como una protesta de naturaleza violenta que no está amparada por las garantías del derecho a la manifestación pacífica, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa lectura y por supuesto seguimos los casos del 2017 y los casos de ahora pues con mucha atención. Entonces, de esa situación tenemos a 10 casos, de los cuales fueron varios acá en el estado, aquí en la zona capital, y varios en el estado Bolívar, ¿no? Hay que decir que de los 35 casos, además, no todos, por esta razón, no todos son adjudicables exclusivamente al FAE, en segundo lugar a los grupos paramilitares o los grupos de civiles armados, y en menor medida a la Guardia Nacional y a la Policía Nacional, que son las denuncias que tenemos, sino también a la actuación de personas contra estas personas que han estado involucradas en saqueos, ¿no? Muy curioso, para nosotros que vivimos en Caracas, como el este, en muchas de las noches ha estado relativamente tranquilo y toda la movilización y presión ha sido en horas nocturnas, en base a estas dos estrategias de cierre de calle y de saqueo, intento de saqueo en las zonas populares. Quiero que también nos explique, Rafael, estoy hablando con Rafael Euskategui, coordinador general de Provea. Provea es una organización defensora de derechos humanos con más de 30 años de trayectoria en el país. Como hay mucha gente que se conecta desde el exterior, quiero que también expliques ese contexto de estas protestas que se están dando en los sectores populares en Caracas y en otras zonas del país, y que la contextualices también con esas manifestaciones que hubo en diciembre pasado y también en diciembre del 2017 de protestas pidiendo que el gobierno cumpliera con las promesas que había hecho, en este caso reciente en diciembre con el pernil. Es una tradición en Venezuela, en las zonas populares, en muchos otros sectores, que la gente consume este plato como parte de los platos navideños, y se notaron estas protestas en diciembre, protestas que tenemos que decir que también fueron descalificadas por algunos, bueno, por el contexto también que hay de control
de parte del gobierno en el otorgamiento y la asignación de productos alimenticios a la población. Entonces, quiero que me gustaría que nos contextualizara para toda nuestra audiencia que, cuál fue ese descontento que se estaba gestando ahí y que pudiéramos decir que en algunos casos fue invisibilizado. Sí, bueno, yo empezaría diciendo que tuvimos un importante ciclo de protestas en el año 2014. Sin embargo, esas protestas que se dieron durante varios meses en varias partes del país tenían un alto componente político y la razón era porque todavía no había emergido en toda su drama la situación de crisis económica que hoy estamos padeciendo todos los venezolanos, ¿no? Además, en ese momento todavía podíamos hablar de que era una democracia restringida y seguidamente eso dio, digamos, paso al siguiente ciclo de protestas que tuvo unas características diferentes, las del año 2017, que tuvieron un componente mucho más popular, porque ya el impacto de la crisis económica, sobre todo en las regiones fuera de Caracas, ya era absolutamente evidente. Crisis en los servicios básicos, bueno, habían zonas de fuera de la capital que tenían varios meses sin servicio eléctrico, sin agua, con problemas de gasolina o de acceso al gas doméstico, y eso se expresó en que la composición de las protestas del año 2017 fue multiclasista, si lo queremos decir así, porque no solamente participaron las principales ciudades del país, sino también zonas rurales y pequeños pueblos, en donde había tanto el componente político, es decir, la demanda de que se fuera Nicolás Maduro, también como las demandas de naturaleza social. Sin embargo, es particularmente, bueno, es curioso para quienes seguimos toda esta dinámica de por qué y cómo protesta la gente, cómo el liderazgo de ahora es particularmente evidente dentro de los sectores y los grupos populares, que yo creo que tiene que ver con varias razones. Una de ellas, por supuesto, también el impacto de la crisis económica. La gente se da cuenta que las medidas que permanentemente toman lo que hacen es mantener y perpetuar el problema, no lo solucionan. Y además, yo diría, el impacto también de la migración, porque los sectores populares conforman una de las últimas oleadas migratorias de la cantidad de venezolanos que han tenido que salir del país ante la ausencia de futuro. El padre Alfredo Infrante, describiéndonos la zona de La Vega, él ahí nos relata, por ejemplo, él es parte de la revista SIG, del Centro Gumilla, él nos relata que en las zonas populares la familia toma la decisión de quién se va, quien tenga mejores posibilidades de conseguir un trabajo y enviar dinero a la familia, ¿no? Entonces ya la situación de inmigración es una realidad para todos los sectores del país y además yo creo que también un componente adicional que tiene que ver con lo que sucedió en la población de Ibarra, en Ecuador, que también, digamos, generó una sensibilidad especial en los sectores populares de la gente dice, bueno, no solamente estamos separados, sino que ellos que están fuera del país también están solos, están huérfanos, están siendo atacados. Eso tuvo una sobreexposición mediática esos días y yo creo que generó también una sensibilidad especial. Entonces sí, ahora son los sectores populares los que están protestando y además ya era un descontento que veníamos en crecimiento durante el año 2018. En el año 2018, si tú miras la cifra, no hubo menos protestas que el año 2017. Sin embargo, fue una protesta diferente porque no era una protesta articulada políticamente, eran comunidades y sectores populares de un tipo de movilización puntual por razones sociales, por servicios básicos, que en muchos casos era invisibilizada por la conflictividad política, porque también era difícil hacer un diagnóstico porque, bueno, no había medios de comunicación libres que pudieran visibilizar esa protesta y el Sistema Nacional Público de Medios tampoco lo amplifica. Entonces, pero tuvimos, cuando uno revisa las cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, ve que tuvimos muchísimas protestas, Venezuela siguió movilizada por sus derechos y que yo creo que no es una sorpresa para quien ha visto el crecimiento de esta tendencia que sean ahora los sectores populares los que están protagonizando todas las demandas sociales y políticas en rechazo a la gestión de gobierno. En una semana estamos llegando a los indicadores del año 2017, que fueron cuatro meses. Entonces, fíjense, en menor tiempo hay mayor letalidad en las violaciones de derechos humanos, están agravados todos los patrones que ya diagnosticamos en el año 2017, violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal. Hoy han comenzado a salir algunas denuncias que son dramáticas, son tristes, pero que conforman un patrón que es muy sensible para la Corte Penal Internacional, que son los abusos de naturaleza sexual. Algunos testimonios que hablan de chicas que han estado detenidas y que han sido, bueno, tocadas de manera indebida por los funcionarios de la Guardia Nacional, bueno, ese es un
Ese es un delito de lesa humanidad al cual la Corte Penal Internacional es particularmente sensible y que seguramente esto lo vamos a documentar y lo vamos a llevar a esta instancia para que sea también tomado en cuenta en el examen preliminar. Ya se dieron casos en el año 2017, ¿no? Así que aquí estamos hablando de algo que se está repitiendo en el tiempo, es sistemático. Y esta palabra es muy importante también para la Corte Penal Internacional, que se repitan los hechos en diversas oportunidades, con lo cual habla que hay permisividad, que hay una orden por parte de la cadena de mando que permite que los funcionarios militares y policiales actúen de esta manera. Orden e impunidad. Y que no sean castigados, porque eso es el segundo paso, que alguien pudiera tener una actuación excesiva, pero debería tener una sanción inmediata para que esto no se repita. ¿Qué información tienen de las acciones que pueda estar emprendiendo la Fiscalía para el Ministerio Público para investigar estos casos? Sí, bueno, nosotros todos los casos que recibimos, los casos que acompañamos, lo primero que le aconsejamos a los familiares es formalizar la denuncia en las instancias como el Ministerio Público y acudir a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sin embargo, en la última semana no hemos tenido ningún tipo de respuesta de las situaciones que le hemos tramitado a la Fiscalía. Lamentablemente no tenemos ahorita la interlocución ni con la Fiscalía ni con el Ministerio Público. Además, nosotros hemos cuestionado su legitimidad a raíz de que fueron reafirmados por la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, ellos han decidido no responder, no solamente a Provea, sino también al resto del Movimiento de Derechos Humanos. Sin embargo, esos funcionarios tienen responsabilidad por las acciones que están realizando, independientemente de la legitimidad de origen que puedan tener, tienen responsabilidad en todas las acciones y omisiones que están ocurriendo violatorias a derechos humanos. En 2016, luego de que se suspende por decisiones de tribunales regionales la convocatoria al referendo revocatorio, Provea declara que el gobierno de Nicolás Maduro entró en dictadura. Luego, en 2017, Provea hace un estudio sobre las características de las manifestaciones que se estaban dando, que se empezaron a dar desde abril y durante 4 meses, y lo calificó de rebelión. Este momento que está viviendo Venezuela, ¿cómo lo califica Provea? Sí, nosotros tuvimos un largo diálogo desde el año 2006 con el Movimiento de Derechos Humanos del Perú, porque ellos vivieron una situación similar a la que estamos ahorita enfrentando los venezolanos. Es un gobierno que fue elegido por los votos, el caso de Alberto Fujimori, que llegó en 1990 al poder en el Perú. Luego fue perdiendo legitimidad de desempeño y finalmente se transformó en un autoritarismo abierto que quería permanecer de manera irregular e indefinida en el poder. Así que el Movimiento de Derechos Humanos lo calificó como una dictadura en ese momento y ellos nos alentaron aunque en una situación de quiebre de la institucionalidad democrática, las organizaciones de derechos humanos teníamos que hacer más de lo que normalmente hacemos, que es acompañar a las víctimas, llevar los casos a tribunales, documentar y llevar los casos a instancias internacionales. Teníamos que ser parte de un movimiento amplio de rescate de la propia institucionalidad democrática, en el entendido de que sin democracia no hay posibilidades de disfrutar de los derechos humanos. Así que ese es el trabajo que desde Provea hemos venido impulsando desde el año 2016, cuando vimos que luego de la pérdida de la mayoría social y electoral que se expresó en las votaciones de diciembre de 2015 para la Asamblea Nacional, el gobierno lamentablemente tomó una serie de decisiones porque sabía que no podía permitir la realización de las siguientes elecciones porque las iba a perder. Entonces, en marzo de 2016, el decreto de estado de excepción. Ya para nosotros era un marco legal que se colocaba por encima de la Constitución y junto al Foro por la Vida calificamos como la ruptura del hilo constitucional ya en ese momento. Luego, en las discusiones que teníamos en la Asamblea de Provea, que es una instancia en donde además del equipo de trabajo diario están personas muy respetables como Margarita López Maya, como Pedro Niquen, como Nelson Freite, estuvimos reunidos de manera intensa durante todo ese año analizando el desarrollo de los acontecimientos. Y una de las cosas que nos decía Margarita López Maya es que mientras existiera la burbuja democrática de participar en elecciones, no podíamos calificar al gobierno como una dictadura. Y eso lamentablemente se materializó negativo en octubre de 2016, cuando se tomó la decisión de suspender el referéndum revocatorio, pero también la de postergar de manera indefinida las elecciones de diciembre para las gobernaciones en ese momento. Entonces ya ahí, por supuesto, se encendieron todas las alarmas, vimos que el gobierno había traspasado la frontera democrática
y asumimos con total responsabilidad calificar al gobierno como una dictadura. Y por supuesto, además actuamos en consecuencia posteriormente, que fue solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana, también otro tipo de sanciones que estaban vinculados en el caso de Mercosur para los gobiernos que vulneraran su naturaleza democrática, ¿no? Ya Provea lo había hecho en el año 2002, ¿no? Cuando el golpe de Estado de ese año, Provea también el golpe de Estado contra Hugo Chávez, nosotros también solicitamos la activación de la Carta Democrática, y eso explica por qué César Gaviria, en ese momento era secretario general de la ONU, de la OEA, estuvo ese año en Venezuela, porque es un proceso la activación de la Carta. Así que, pues nosotros hemos seguido todo el desarrollo de la situación, hemos estado alertando a nuestros pares en la región sobre la degradación en el conflicto venezolano. En el año 2017, por la cantidad de personas, por los días, por las estrategias que se desplegaron y además por el número de manifestaciones que se realizaron, que el propio gobierno contabilizó en más de 9.000 protestas en 4 meses, lo que nos da un promedio de 76 protestas al día. Eso fue una situación extraordinaria que nosotros calificamos como una rebelión popular. Ahora yo creo que nos encontramos, luego de un año 2018 de depresión generalizada, como consecuencia de esa derrota, la gente y el liderazgo político, bueno, puso mucho de sí y lamentablemente no se lograron ninguno de los objetivos planteados en ese momento. La Asamblea Nacional, como único poder legítimo, tuvo que tomar una decisión para poder promover la restitución de la Constitución a corto plazo y, por supuesto, promover elecciones libres, que es para nosotros el camino por el cual se va a terminar resolviendo la situación venezolana. Así que es un hecho político inédito, porque ni la Constitución ni ningún otro marco legal te va a decir qué hacer en caso de un fraude electoral en elecciones presidenciales, y que una persona que se abrogue la victoria, como lo fue Nicolás Maduro, usurpe el poder presidencial. Así que es una situación inédita. Ahora, afortunadamente, creo que tenemos el contrapeso de la Unión Europea, que está planteando la salida electoral, que a medida que transcurren los días creo que va a tomar muchísimo más peso, y la propia directiva de la Asamblea Nacional ha convocado una movilización nacional el sábado para apoyar esa propuesta de la Unión Europea, que creo que va a ser el contrapeso a la vocería, al protagonismo actual que tienen los Estados Unidos. Okay, bueno, creo que no tenemos más preguntas por acá. Agradecemos mucho a Rafael que hayas venido. No sé si quieres algún mensaje final. Creo que es importante decirle a las personas qué pueden hacer, repetirle en caso de detención arbitraria, dónde pueden acudir, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, que puedan acudir a las organizaciones de derechos humanos, a contar, a dar testimonio, porque si hay gente que está escuchando, está documentando todo lo que pasa. Bueno, lo primero es recordarle a la ciudadanía la responsabilidad en difundir información no verificada. Porque cuando, bueno, en el ansia, en las expectativas, en las emociones que podamos tener por las situaciones que están pasando, a veces se toman videos que son de otras personas y se redifunden sin decir cuál es la fuente. Eso nos dificulta muchísimo a nosotros, las organizaciones de derechos humanos, poder verificar, llegar a la fuente primaria de difusión de información. Así que, en primer lugar, por favor, corroboren una información antes de difundirla. Y si toman la información de otra persona, siempre decir la fuente, porque eso nos va a permitir a nosotros seguir la ruta para llegar a la fuente primaria, y cuando llegamos a la fuente primaria poder ponernos en contacto con ese emisor para que nos amplíe la información, para que nos corrobore que ese video lo tomó esa persona ese día, en ese momento, y poder nosotros incluirlo en todo el trabajo de documentación que hacemos. Así que a seguir documentando, a seguir visibilizando, a seguir denunciando, pero haciendo un uso responsable y verificado, en el que todos vamos a salir ganando, manteniendo la limpieza y la veracidad de estos canales, que casi son los únicos por los cuales nos estamos informando sobre lo que sucede. Eso para los infociudadanos y para todas las personas que están haciendo activismo de redes sociales. Y en segundo lugar, a las personas que son lamentablemente víctimas de abuso de poder, o personas que son testigos porque un vecino, porque un familiar, porque un amigo fue víctima de esta situación, bueno, reiterarles que necesitamos su testimonio. Nosotros tenemos todo el entrenamiento para que la identidad de la persona sea resguardada si la persona lo desea. Así que se puede poner en contacto con Provea o con cualquier otra organización de derechos humanos con la que sienta más confianza para poder
contar qué fue lo que pasó, que ya es un primer elemento importante, contar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vio, y si tiene otros elementos que aportar para acompañar ese testimonio, como una fotografía, una grabación, también incluirlo dentro de todos los expedientes que nosotros estamos levantando para poderlos llevar a las instancias. Fíjense que pronto vamos a tener la visita de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esa instancia, que es la más respetada a nivel internacional en la materia, ya ha hecho dos informes muy buenos sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Así que ese tercer informe, teniendo el equipo de la Alta Comisionada de Venezuela, tiene que ser mucho más contundente, y la contundencia va a ser posible en buena medida si contamos con todos los elementos que le podamos entregar al equipo técnico de Michelle Bachelet. Y por supuesto, para que ella también se entreviste con los familiares y con las víctimas, para que ese tercer documento sea muchísimo más contundente, más fidedigno, que dé un diagnóstico dramático, lamentablemente, pero muy cierto de toda la situación que está pasando. Así que todo eso va a ser posible si podemos contar desde las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación, con los testimonios, con las denuncias, con las imágenes, con los audios de todo lo que está sucediendo. Muchas gracias, nos despedimos, vamos a seguir toda esta semana hasta el miércoles haciendo ediciones especiales de Con la Luz. Manténgase en contacto. Gracias.